Let's start a class right now. Hello, good morning. This is teacher Jacob, and this class is for 10th grade. Uh, today, we're going to have a uh, review class. So, I'm going to review some topics that is going to be an uh, extra help for you for the final exam. So, this Friday, you're going to have an exam, and this is going to help you in this. Kind of exam. So let's start from the beginning. As I told you, uh, one of the most important things to you is to have vocabulary. Okay, if you don't have vocabulary, it isn't going. It's going to be impossible for you to learn, to understand, to listen, to speak, to read, to write, even grammar. If you don't have vocabulary, it's going to be complicated. So after that, after practicing, practicing um, uh, with uh, Mrs. Salome, after practicing the verse and past, uh, let's check it out a little bit very quickly, very quickly, uh, what you have to know. Okay, these are the words that you need to know. And, 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 um, in English, especially in units one, two, and three. I don't know if you know this. Look, uh, here I have all the, well, I have a lot of words. Let me check it up one moment, one by one. Oh, that's better. Okay, um, as I told you, we were studying the verbs in present and this, it's gonna be in past tense, okay? and so don't forget don't forget it has two minutes this is called regular verbs okay and this is for uh, let me see uh, let me see another person esteban prieto are you there esteban senor esteban prieto Eh, ¿Qué quiere decir esta palabra walk? Eh, camino. Muy bien. Entonces, siempre eh, de, lo que quiere decir es que los verbos regulares, que son los que terminan en "-ed", ¿se acuerda? Recuerda? ¿Sí recuerda? Los regulares son todos los que terminan sí, sí, sí. en "-ed". ¿Sí? Es, los verbos en pasado se vienen regulares y regulares. Entonces, los regulares son los que terminan en "-ed". ¿Recuerda eso? Sí. La característica es que terminan en E. De pronto la pronunciación sí cambia. En términos generales, todos los verbos que terminan en K, pues la pronunciación es como una T. Walked. Después, eh, este verbo tenemos que entender que los verbos regulares, digamos que se dividen en dos. Pasado y pasado participio. Por eso tiene dos significados. Uno en pasado. Y el otro en pasado participio. Entonces, en pasado caminó. Yo caminé. ¿Sí? Ella caminó. ¿Sí? Y pasado participio. ¿Recuerda que son los verbos en pasado sí. participio? van Prieto. ¿Recuerda que son mm -hmm. los verbos en pasado participio? ¿Sí o no? No me acuerdo. Muy bien. Entonces, todos los verbos pasado participio, o sea, el significado dos, son todos los que terminan como en Ido, Ado. Entonces, caminar, caminado. ¿Sí? Gustar. ¿Cómo sería gustar en pasado participio? Gustado. Exactamente. Caminado. Entonces, todos terminan como en esa, como en, pues, la mayoría, ¿no? Exactamente, todos, pero en general, todos. Entonces, siempre que vea ahora un verbo con ed, siempre va a tener dos significados, porque eh, quizás ese es uno de los errores que los estudiantes no comprenden, que, que cuando hablamos de present perfect, pues ese ya no significa pasado, sino pasado participio. Y participio son los terminados en ADO y DO. Muy bien no sé si hay alguna pregunta de lo que son los verbos regulares y lo que son eh, lo que son bueno entonces esteban esteban prieto este sabe qué significa buscar o oh, busco muy bien entonces tiene tres significados bueno tiene dos significados muy buena muy buena su su, su, su aporte acá me parece que tiene toda la razón. Esta palabra tiene dos significados. ¿eh? Entonces, uno, bueno, también recuerde que también está, bueno, entonces tiene cuatro significados, porque podría ser, hablemos de cuatro. ¿Sí? por decirlo así, hablemos primero los dos, uno es querido, cuando yo quiero algo de desear, por decirlo así, quererlo, aunque desear también hay otro verbo que se llama wish, pero este verbo podría ser querer, querer alguna cosa, yo quiero un carro, I want a car, ¿sí? ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, uno es querer, pero como está en, en pasado, sería yo quise, tú, ¿sí? Y el otro verbo sí es buscar, muy bien, entonces uno es querer o desear, no, no desear, porque desear es otra cosa. Querer, querer de cosas, no querer de amar, ¿no? Querer de cosas. Y el otro es buscar. Me parece que es muy buena su... su... Entonces, en este sería buscó, en este sería buscado, querido, querido, ¿no? Yo, yo he querido, querido, y en este buscó buscado. Sí, para que entendamos lo que es el pasado y el pasado participio. No sé si Esteban me entendió ahí lo que quise decir. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces sigamos ahí un momentico, sigue, sigue, sigamos acá. Eh, la palabra need. Y necesitar. Y en necesito, necesito. Necesita do. Do, do. Necesita do. En inglés, no estamos hablando en inglés. Yo, lo que pasa es que en inglés, nosotros en español no decimos yo he necesitado trabajar. Bueno, casi no decimos. Yo he necesitado dormir. Casi no, 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 no suena raro, no lo decimos. Pero en inglés sí lo dicen. Y lo dicen más que yo duermo o, o que yo, o, o yo necesito dormir. ¿Sí? Help, words, est estos, uh, John estos verbos, remembered, ¿se lo sabe, eh, Esteban Prieto? No. Bueno, ¿cuántos verbos se debe saber, eh, Esteban, un estudiante de décimo grado? Eran 100 verbos, ¿no? 100 verbos perfectos, eh, creo que era menos, pero 100 verbos me parece espectacular, me parece muy, o sea, ese sería el objetivo, me parece bien, es, ese, es, ese me parece excelente que, que, que haya, que sea, que un estudiante logre 100 verbos. Pero, como estamos empezando, pues la idea sería que el estudiante de décimo grado, como mínimo regulares, o sea, todos los que terminan en ED, mínimo se supiera unos 60 verbos. Eso, digamos, que sería lo mínimo que se le está pidiendo al estudiante. De estos verbos que estamos aquí, colo que, que vimos acá, bueno, que hay muchos, tiene mucho, mucho azul, vea. A ver, a ver si no se deja. Vamos a cambiarle un poquito de. Eh, pues, eh. Muy bien. De estos verbos, Prieto, ¿todos se lo sabe? Eh, sí, yo creería. La mayoría sí, entonces, eh, bueno, entonces vamos bien. Mire que aquí, por ejemplo, este look, ¿qué quiere decir look? Ahí sería en pasado, look, presente, y look, con T sería en pasado. ¿Qué quiere decir look? Eh, observo. Muy bien, este es más de observar, pero también en inglés significa buscar, cuando uno está, por ejemplo, buscando un, un trabajo. O por ejemplo, cuando uno está buscando algo que se le perdió. I'm looking for a, my car. Sí. Algo de algo específico. También es buscar. Muy bien. Esto, ¿qué significa esto? Pinto. Pint Tiene dos significados. Uno es pinto, yo pinté, y ya pintó. Y el otro sería. En pasado participio, ¿cuál sería? ¿Cómo sería el, el, el de pintar? pasado participio pinté pintado do, do, do ah. pintados siempre tiene dos significados, ¿no? Ella ha pintado la pie, la casa. She has painted her house. En español es ella pinta la casa. Este tried intentó Sí, tried, suena, intentó, sí, claro que sí. Bueno, entonces yo lo que quería era que ustedes miraran los verbos en pasado. Uno. Eh, bueno. Miren que hay muchísimos verbos. Hay que hacer el, el, el listado. Ahora vamos con los verbos irregulares. Entonces vamos a, a otro estudiante. Veamos a ver qué estudiantes hay aquí. Gabriela Acosta. Gabriela, ¿me escucha Gabriela? Yes. No, Gabriela. Entonces estamos hablando de verbos en pasado, ¿no? Que se dividen en regulares y regulares, ¿no? Y estos verbos... Eh, supongo yo que se sabe. ¿Cuántos verbos regulares se sabe, eh, Gabriela? Eh, no sé. Bueno, hay que... más, no sé. Disculpe, tienes que hacer un listado de verbos. Yo les de... no les he dejado tarea porque tengo que calificarla. Pero una opción, bueno, ahora le hago una pregunta. Eh, Gabriela, ¿ha copiado este vocabulario? ¿Lo hemos copiado? ¿Sí o no? Eh, sí. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no se sabe o no sabe el número? De... No, bueno, pues no sé la verdad. Bueno, muy bien. Entonces, Gabriela, la idea es que tienes que aprenderse 60. ¿60 fue que dijimos? Ah, no, perdón. 50. 50 con ED. 50 regulares. Aquí tengo anotado. Y, 50, y 80 irregulares. ¿Listo? Trate de copiar... Eh, en la página, si veo ahorita cuando empezamos la clase, la otra sesión de empezamos con Salomé, que habían esa página de los irregulares. De ahí tenemos que aprendernos 80. 80, sí. Bueno, entonces ahora sí. Eh, Recuerda, Gabriela, ¿qué son los verbos irregulares? ¿Qué, ¿Qué son? A ver. ¿Qué son? Eh, son los verbos en pasado en los que no se pone la ed, sino que se cambia. Sí, muy bien, cambia. Tanto la escritura como la pronunciación, ¿no? Eso debe tenerlo claro, ¿sí, cierto? Gabriela. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, en presente este es speak. En presente es este speak y en pasado es este spoke. Entonces, el sonido es diferente, speak, spoke. Y la escritura también, como lo ve, es diferente, ¿sí? Esos se llaman irregulares. Estos son los que necesito que se aprenda mínimo unos 80. Digamos que el estudiante, hagan un listado, ustedes pueden ir formando como esos listados. Entonces, vamos, Gabriela, ¿qué significa uh, Spock? Speak, y hablar. No, a ver, cuando ve la palabra spoke, ¿qué quiere decir? La ve solita, ¿qué quiere decir? Y habló. Perfecto, habló o hablado. En lo que pasa en español hay dos pasados, habló o hablado. Muy bien, ¿y qué quiere decir so? Si no sabe, no hay problema. Por ejemplo, esta palabra tiene tres eh, significados. No sé. Tiene tres significados: uno en pasado, otro en presente y un, y un, y un sustantivo. Si ve que una palabra así puede tener varios significados, ¿eso se ha dado cuenta, Gabriela? Uh -huh. en, en inglés, si ¿sí? ve que el verbo to be, la palabra are, significaba varias cosas. Se hubo en la primera sesión, ¿sí? Sí, señor. Entonces, eh, por ejemplo, esta palabra, como tiene tres, en, en pasado significa vio, ¿no? Ella vio, yo vi, eh, ¿sí? Estamos claros? En pasado. Sí, en presente, este, este, también es un verbo en presente. Se lo voy a decir, pero para me provoca no decirlo para no confundirla. Pero ¿se, recuerda la película, ¿son? ¿Sí lo ha escuchado? So. Sí. Eso. Entonces, eso quiere decir cerrar. O sea, de cerrar de, con, con la sierra, romper árboles y ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el verbo cerrar. O cerruchar, se podría decir también en español. Yo no sé si serruchar es un verbo. La verdad, no sé. Me eh, sentó la duda. Um, también es un serrucho. El serrucho se dice so. Muy bien. Eh, gave, Gabriela, ¿qué significa? Eh, dar, dio. Dio, siempre en pasado. Gave, suena como a otra palabra, pero aquí son, no pronuncia la E. Gave. Understood. Entendió. Sí, muy bien. Wrote. Escribió. Muy bien. Esta, went. Sí, fue. ¿Cómo? Sí, sí, viene el verbo. ¿Y esta? Fought. Sí. ¿Recuerda sí. o no? ¿Recuerda? ¿Recuerda? Sí, pensó, creo. Sí, claro que sí, pensó, claro que sí, esta es pensó. Muy bien. Entonces, yo quería que mi, mire estas, estas dos palabras, estos dos verbos en pasado, sí, señorita, si sí, eso significa mire, mire estas, hay unas características de unos verbos que se escriben, que colocan como palabras de decoración. Si ve de estas tres palabras, quería, ver si me deja, así esta, estas tres letras o, bueno, dos letras y una vocal, aquí también se vuelven a repetir, ¿sí la ve? Entonces, si uno se aprende eso, como que aprende a escribir, más rápido. Esas son decorativas, es decir, esas las escriben de decoración, pero no se pronuncian. ¿Sí? ¿Sí se ha dado cuenta también eso, Gabriela? ¿Que en inglés existe eso? Sí, señor. O sea, en inglés solo colocan ahí como decoración. Thought. ¿Y entonces qué quiere decir bot? Compró. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a borrar acá. Entonces, eso era lo que quería decir de el Este, sí, que aquí también tiene, este también tiene la misma característica. Si se dan cuenta acá. Esta U, G H son decorativas. ¿Sabe qué significa eso? Y atrapar algo. Creo atrapó. No, señora, nada de atrapar ni atrapó. Vea que esa es una palabra nueva que tiene que aprenderse. Yo le hago una pregunta a Gabriela. ¿Cómo se la va a aprender? Sí, no sé, pues buscándola. Lo primero que yo quería era uno. Mire lo que yo quería para la. ¿Hizo la tarea, Gabriela? Sí, señor. Pero veo que no la mandó. Podemos mirar y lo verá que no, no la mandó. No, no la ha enviado. ¿Y, y, ¿Y por qué si era para, para ayer, creo? Hoy no. No, es que soy? todavía hay plazo. Ah, bueno, entonces, qué pena. Entonces, la idea era que, que, que uno, yo cogiera esta palabra que está acá, brot, ¿cierto? Y, eh, brot, y la decorara como yo quisiera. Yo podía hacerla así, ¿cierto? Uno, dos, después le colocara el significado en español. Entonces, esta palabra dijo es trajo. Entonces yo coloco en español muy pequeñito el significado. O sea, en español debe ser más pequeñito que, eh, que en... Eh, tra, bueno, imagínense que dice trajo, porque está difícil escribir con ahí. ¿sí? Y después hacía una frase con esta. Entonces yo puedo escribir, si yo deseo, entonces yo digo acá, ah, sí. She brought her car. ¿Qué iría ahí? Ella trajo el, su carro. Perfecto, eso es. Eso era lo que yo quería que hicieran 20 frases así, donde pudieran eh, uno decorar la palabra y tratar como de alguna forma de memorizarla, que no sé cuál. ¿Cuál es la estrategia de, de Gabriela para memorizar? Cuénteme. O cuéntenos para, pues de pronto aprendemos. Pues aprenderme las palabras. Pero, ¿cómo hace? O sea, ¿cuál es el secreto de Gabriela que nos va a ayudar? Pues repetirlas. ¿Cómo hace? Disculpe. O sea, escribe varias Por ejemplo, a mí, cuando estaba estudiando, a mí se dice, es que no nosotros... estoy. Bueno, cuando estaba estudiando inglés, a mí me tocó muchísimas veces repetir esta palabra como cinco, seis, siete, ocho, hasta diez veces porque no se me quedaba en ese bendito cerebro, por decirlo así, ¿no? Entonces me tocó hacer muchas planas. Por eso le pregunto que cómo hace. Pues las escucho varias veces, no cada vez que las. Pero, escribo, pero es que las... discúlpame, pero es que escucharlas es muy diferente a escribirlas. ¿No le parece? Mire, brought, brought. Brought. Eso es diferente a, a cómo se escribe, ¿no? Recuerda que en inglés está aprendiendo dos tipos de memoria o está desarrollando dos tipos de memoria, una auditiva y la otra visual. Bueno, si no sabe, eh, le recomiendo es que vaya buscando estrategias de aprendizaje, o sea, cómo hace el estudiante para aprenderse esta palabra de memoria. ¿Sí? ¿Esta? ¿Qué significa esta? Y traer. Ah, es que pensé, en la anterior pensé que preguntabas por esta, pero esta. ¿Y esta qué es? Trajo. ¿Esto es trajo? ¿Segura? O sea, esta tampoco se la sabe. Hay que eh, ¿cómo se No, dice? esa sí, esa es atrapar, atrapó. Ah, muy bien, sí, creo que sí, muy bien, sí, creo que sí. Tiene toda la razón. Sí, esa sí es, esa sí suena a eso. Sí, muy bien. Sí, claro que sí. Ah, aquí también tiene la misma característica en esta, ¿sí? Eh? Que la U, la G y la H son decorativas, estas tres. Sí, sí, se da cuenta ahí. En esta también, mira, estas tres son decorativas. Véalas. Ahí colocaron esa decoración. ¿Qué quiere decir? Taught. Sí, enseñó. Sí, uh, muy, yes, left. Sí, no, no sé. Bueno, hay que, bueno, no importa. En este caso, insisto, aquí lo importante es que. A ver, María, ¿yo ¿qué hice acá? Muy bien, ah, que esta me sirve acá. Bueno, eh, no sé si le quedó claro que son verbos irregulares. Sí, señor. Bueno, también podríamos decir otra cosa aquí, eh, Gabriela. ¿Se acuerda que en los verbos regulares terminaban en ED y tenían dos significados? ¿Sí recuerda? Sí. Pues en estos hay algunos, no todos, hay algunos que en pasado también tienen dos significados. No sé si está viendo acá. Está viendo sí, mi pantalla. ¿Sí? sí, entonces mire que hay algunos. Mire, este found en pasado y en pasado participio se escriben lo mismo. Este fought también. Si ¿Sí lo ven, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta que uno significa peleó, peleado, encontró, encontrado. Este también, si ¿sí ve, hay varios que se, se escriben lo mismo. Entonces, yo debo saber cuando tienen dos significados. En cambio, este got es muy diferente a garden. Miren este garden here. Miren, got, garden. Sí que se escriben totalmente diferente. Pero hay unos que sí se escriben lo mismo. Si ¿Sí estamos de acuerdo, si ¿Sí estamos como... Bueno. Bueno, yo lo que quería era que quedara en eh, lo que quería, quería. Bueno. Lo que deseo es que ustedes entiendan lo importante de saber eh, verbos en pasado, ahí los tienen, eh, que ustedes eh, aprendan esos verbos de memoria. Hoy no vamos a practicar la, la, digamos, la pronunciación, nada de eso, pues no porque no queramos, sino porque no es el, el tema de hoy. Sin embargo, eh, Gabriela, en el cuaderno tiene copiados estas 160, ¿no? más, más. No sé cuántas palabras les apareció. Eh, vamos, creo que en 200. Dos, give up. ¿Tiene esas 202 palabras copiadas, Gabriela, en el cuaderno? ¿Sí o no? No, pues algunas creo. Bueno, muy bien. Otro día vamos a hacer clase de conversación y la vamos a escribir, la vamos a pronunciar y ese tipo de cosas, ¿le parece? Hoy no. Eh, hoy quería solo que usted trabajáramos eh, porque estos phrasal verbs, pues sí tenemos que estudiarlos, pero pues no es de hoy. Sí. A ver, a mí me gusta. Vámonos ah, ahí. Listo. Ahora. Ya después de saber los verbos, ahora sí necesito. Que hagan por eso digamos que lo que yo quería era que ustedes eh, hicieran oraciones en pasado a ver voy a preguntarle aquí a un chico eh, eh, mire tengo la, el verbo voy a escribir aquí el verbo y usted lo que va a hacer es una hacer una frase con él le parece entonces tengo la palabra was y la quiero que haga una frase con esa palabra, con ese verbo, el siguiente estudiante. A ver si está el estudiante o me toca colocarle falla. A ver quién está. Bueno, Samuel Moreno, por favor, me regala una oración con con was. ¿Aló? Samuel Moreno, ¿está en clase? No. Nicolás Ramírez está en clase. Bueno, voy a llamar lista otra vez porque me parece que chicos, son, ustedes son complejos, muy complejos así. Estamos en una crisis tan grande que nos está afectando a todos, adultos y jóvenes. Bueno, entonces vamos a llamar lista aquí. Otra vez, ¿por qué no? ¿Laura Gabriela Costa está? Presente. ¿Laura Valentina Costa? Presente. ¿Sofía Baez? Presente. ¿Sergio Tomás Beltrán? Eh, ¿Carolina Cárdenas? Presente. Alejandro no está. Gianfranco Gamboa. Presente. Juan Camilo Garnica. Presente. Pablo Andrea Hernández. Giovanni Hernández. Presente. Santiago no está. Eh, Mojica no está. Samuel Alejandro Moreno. Se retiró de la plaza. Santiago Navarro. Presente. Parrado. Se va a parrado. Sebastián Parrado, Andrés Prieto, presente, Nicolás Ramírez, presente Javier Sebastián Rincón, presente, Sergio Ramírez Roballo, presente. Muy bien, listo. Y María Palo de Teocho no está, David Felipe. Eh, Salomé Venegas. Salomé. Presente. Muy bien, Salomé. Listo. Eh, es que si me tocó llamar ahí, pues la, la idea sería que hicimos una pausa. Mm. Bueno, eh, ahora después de que sabemos eh, los verbos, por eso estábamos ahorita haciendo este de compartir pantalla, entonces yo le voy a dar... Eh, un verbo was, y, y aquí hacemos la oración. ¿Listo? ¿Le parece? Entonces veamos aquí con was. Eh, yo quiero que me diga. Eh, a ver. Um, Andrés Roballos, y sí, cuénteme, Andrés, eh, por puede hacer una frase con, con was? Sí. A ver, por favor, la hace. El hey, whispering, Pardon? I was playing guitar. Sí, sí, claro que sí. I was playing guitar. I was playing guitar. Sí, claro que sí, está bien. Eh, vamos a mirar otro verbo. Vamos con un verbo acá. Eh, vamos con el verbo. Este es verbo está en pasado, ¿listo? A ver si está por ahí, Giovanni Hernández, ¿está? Sí, señor. Giovanni, el verbo es needed. Needed. Mm, I needed to get out eh, of my house. Sí, perfecto. Muy bien, sí. Listo, entonces. Uno es saber verbos. Dos es saber hacer frases en pasado, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de royo, aquí hizo una frase, I was playing guitar, que eso es lo que vamos a ver ahorita, del pasado simple. Entonces, vamos a hablar ahora, sí, del pasado simple, porque en el examen les va a salir. Entonces, pasado simple. Eh, en, en términos generales. Oh, my God. Pasados. Oh, bueno, a le colocaron. Simple past. Pasado simple. Simple past. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver del pasado simple son verbos uno después debo saber hacer preguntas okay, para eso voy a manejar el did y luego debo saber qué quiere decir la palabra didn't esos son como las tres cosas que yo debo saber por eso aquí lo más importante era saberse verbos didn't quedó como mal pero bueno entonces verbos me sirven aunque los verbos son regulares y irregulares, ¿cierto? Me sirven básicamente para hacer oraciones afirmativas. El did me sirve para hacer preguntas, aunque este es el signo al contrario, y el didn para hacer oraciones negativas. ¿Qué quiere decir eso? Ya sé hacer oraciones en pasado, con los verbos que yo me sé, pueden ser regulares o irregulares, yo hago oraciones en pasado. Ahora me dicen que yo haga preguntas. Entonces, para hacer preguntas en pasado simple, yo necesito este auxiliar. Este auxiliar, insisto, es como si fuera un signo de, pre un signo de pregunta. Bueno, si se acaba la clase, eh, la próxima seguimos repasando, ¿listo? Voy a anotar acá que quedamos en presente simple. Listo, quedamos en noveno, quedamos en pasado. Aquí, bueno, listo, quedamos en los verbos. Ya hicimos pasado simple, quedamos. Para la próxima clase, quedamos en pasado simple. Entonces, yo tengo la, una pregunta, como si una muy fácil, en presente. Do you play soccer? Cierto, do you play soccer? Oh my God. Do you play soccer?